amigos del reto cucharilla una noche más ya es nuestra anteúltima emisión amigos de las cucharillas amigos de las pelotillas, grandes amigos sobre todo del pan fijaos qué pan lo que nos une dos kilos esta hogaza tan buena, si os acordáis es muy emocionante es crear la vida. Esto empezó, es que es increíble, uno no se lo cree. Fijaos qué hogaza. Una hogaza de dos kilazos. Esta hogaza, que el sábado ha salido de mi horno hace un par de horas, empezó el martes, si os acordáis, el martes a las nueve de la noche, con una cucharada de harina y agua. Y nada más que el tiempo y la temperatura, para que las levaduras y bacterias que están presentes en nuestra vida y son inevitables. Hagan su trabajo. Por pues decirlo así, yo cada vez que hablo con, con panaderos o vinateros, con gente que sabe, te llevas la impresión de que no hacen nada. Entonces, al final lo que te dicen, si es que tú, sobre todo, lo que tienes que intentar es no fastidiarla. Tú tienes que intentar no estar en medio. Sales solo. En cuanto pones las, las medidas oportunas, tiempo, temperatura, entender dos o tres conceptos que son, lo, son los que os estoy intentando transmitir estos días. Aquello es coser y cantar. Evidentemente, hace falta experiencia como para hacer una tortilla de patatas, un arroz con leche o hasta un huevo frito. El primer huevo frito no queda perfecto. Entonces, pensad en estas cosas. Tampoco seáis muy duros con, con vuestros primeros, vuestra primera masa madre y vuestros primeros eh, panes. Entonces, eh, vamos a ver lo que hacemos hoy. Vamos a ver. Tengo aquí... Ay. Ahí está. Sí. Venga, vamos con el reto cucharilla. Primero vamos a ver, ¿qué hicimos ayer? Ayer, si os acordáis, y ahora tengo, hoy me he traído efectos especiales, preparaos porque vengo pertrechado. ¿Qué hicimos ayer? Ayer alimentamos la masa madre. Y como venía ya muy, muy fuerte, si os acordáis, mi masa madre iba bastante brava y algunas de las vuestras también, otras iban más lentas. No pasa nada, llegaréis ahí en uno, dos o tres días más, depende de vuestras condiciones. Concentraos en calor, temperatura, alimentación. Luego veremos eso. Pero lo que hice yo ayer, tengo aquí apoyo audiovisual, fue, oh, si os acordáis, alimentar mi masa madre. En este botecito delante de vosotros, si os acordáis, puse... 30 gramitos de madre, que es lo que tenía, y como me iba a ir a la cama y iba a estar toda la noche durmiendo, le puse dos veces su peso en harina. Es decir, llevaba tres o cuatro días dándole apenas cucharaditas, casi matándola de hambre, reteniéndola, y ayer liberé todo su potencial. Yo pensaba que me iba a poder ir a la cama, pero resulta que, entre que cené, subí el vídeo a YouTube, respondí unos comentarios, no sé qué, fijaos cómo se puso. De las 9 de la mañana, de la noche, perdón, a las a medianoche pasadas, en tres horitas, y hizo que había el doble de harina que de agua. ¿Esto que me indicó a mí? Que la cosa iba muy bien. Tanto es así, que yo a las 12, antes de irme a la cama, temí que mi masa madre se se pasara tal vez mientras yo dormía. Tampoco queremos que se sobrefermente. Entonces lo que hice fue sacarla a temperatura ambiente, a un sitio más fresco, para que fuera más lenta. Esta es una buena lección. Pensad que podéis ralentizar vuestra masa madre con nevera o sacándola a temperatura ambiente si lo necesitáis así. Esto es un mensaje especialmente... Para los que lo tenéis ya casi y queréis organizaros vuestros tiempos, dices, yo voy a ponerla para un par de horas o tres horas para fermentar, pero a lo mejor quiero irme a dormir o lo que sea, puedes utilizar la nevera. De hecho, fijaos lo que ha pasado. Esta mañana, esto es una escena de esta mesa, cuando me he levantado. Ayer, como el bote iba así de bravo, yo dije, de las 12 de la noche que me meto a la cama a las 8 que me levante, yo me temo que a lo mejor sale un poquitín. Previéndolo, metí el bote aquí. Y esto es la escena que me he encontrado, una escena dantesca, esta mañana. Resulta que el bote, fijaos cómo está. Estalló y la masa salió disparada. Yo pensaba que iba a manchar algo el bote, era previsible. Pero no, salió disparada y ha aterrizado en mi mesa. Eso me habla de la potencia fermentativa que tenía esa masa madre. Está muy bien. Entonces. ¿Qué he, eh, he hecho esta mañana? Bueno, de hecho tengo aquí la, la foto. Esta mañana he hecho lo que os dije ayer, un test. ¿Cómo era el test para saber si tu masa madre está bien? Lo digo porque yo sé que ya muchos... Bueno, de hecho, atención, sé que algunos habéis hecho el pan y os lo habéis comido, porque me lo habéis dicho en los comentarios de Instagram. Sé que otros estáis ahora haciendo vuestro pan y sé que algunos estáis ya con dudas de si mi masa madre está bien o no está bien. Yo, después de encontrarme... El Apolo 11 en mi mesa estrellado. Esta mañana he cogido los 120 gramos que había aquí más 120 gramos de harina. Acordaos, ese test calibrado del que hablaba ayer, esa prueba cronometrada, tiene sentido porque cojo una parte de masa madre, 120 en mi caso, por una parte de harina. Es decir, se lo pongo fácil, pero quiero comprobar. Su rendimiento, como si fuera Usain Bolt, que le voy a cronometrar. Por eso necesito, como en los Juegos Olímpicos, la pista mide 100 metros para que puedan cronometrar las prestaciones. Tienes que tener algo estandarizado. ¿Cuál es el estándar aquí? Uno de madre por uno de harina. Y luego la cantidad de agua que sea necesaria para hacer la bola. Yo, en mi caso, he puesto la mitad de agua, es decir, he puesto 120 de madre, 120 de harina y 60 de agua. Y fijaos. En dos horas, cómo ha subido. Esto me ha dicho lo que yo ya me imaginaba por la misión Apolo, y es que mi masa madre iba con un pepino. Y me ha hecho el pan tan bonito que acabáis de ver al principio de esta emisión. Entonces, esto es una mera idea. Tampoco os obsesionéis. Eh, porque no, a lo mejor no suba tanto eh, vuestra masa madre. Yo he visto algún, algún test un poco flojo. En Twitter un chico me ha, me ha mandado un mensaje y, y su masa madre había subido algo en cuatro horas, pero no suficiente. Entonces me ha dicho, ¿hago pan? ¿No hago pan? Yo esperaría. Entonces, vamos con los efectos especiales. Atención. La idea es la siguiente: para nuestro test. Lo que cogemos es, coges toda tu masa madre y la pesas. Entonces, me da igual lo que tengas de masa madre. Eso va a ser uno. Y le pones, esto es masa madre, su misma cantidad de harina y le pones agua. ¿Cuánta agua le pongo? Hay muchas maneras de hacer esto. Yo lo que os estoy recomendando es que la hagáis en sólido porque es muy cómodo. ¿Por qué? Porque, de hecho, esta es una de las razones de el reto cucharilla yo durante muchos años llevo más de una década dando cursos y una de las grandes lamentos cuando la gente se pone a hacer masa madre son dos uno se me ha separado la harina del agua si no he oído eso tres millones de veces no lo he oído ninguna y no veo las burbujas porque a lo mejor se escapan porque es líquida solución hace mucho tiempo que recomiendo a todo el mundo que haga una pelota de esa manera se quitan problemas de acuerdo entonces yo lo que hago es uno de madre, uno de harina y la mitad de agua. En mi caso he pesado mi bola y eran 120. He puesto 120 y he puesto 60. Si sumáis esto, me da que tenía 300. Esto es la foto que os acabo de enseñar. El bote lleno, ese bote que me ha hecho el test, lo he puesto por aquí y ha hecho... Bu, 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 bu. Perfecto. Eso es lo que necesitaba para fermentar este pan. Aquí he puesto un kilo de harina. Entonces, ¿qué he hecho? Importante. Un, una lección para vuestra casa. Esto es panadería casera. Yo conozco mucha gente, de hecho yo lo he hecho durante años, que se guarda, yo creo que demasiada masa madre. Para hacer pan en casa... Con 5 gramos, que es esto, esta pelotilla, fijaos, mirad mi dedo gordo, con esto te sobra. Entonces, yo lo que he hecho es, de aquí, que era el último refresco, que era el test, de aquí he sacado esto, que son unos 5 gramos. Me han quedado unos 295, que se los he puesto a un kilo de harina. Ya está bien. En concreto, para hacer este pan que tengo aquí. Ahí. Lo consigo. Aquí. Para hacer este pan, es un pan que yo os recomiendo que hagáis. Es una hogaza de dos kilos como si fuera de pueblo, una cosa maravillosa. Tenéis la receta y el método, que es más importante hablar de métodos que de recetas, colgado en los destacados, historias destacadas de Instagram. Se llama Método de Pan. Y si no tenéis Instagram, en YouTube, lo tenéis en mis vídeos. En Llarza, en, en youtube.com, Ivan Yarza, se llama Método de Pan. Dura tres minutos. Y este pan, aquí donde lo veis, no me quiero enrollar con este pan porque no es el propósito de estos vídeos. Este pan está hecho sin amasar, sin formar. Es muy sencillo. Y de hecho, no he manchado la mesa para hacerlo, porque lo he hecho todo en el bol. Como no está amasado, le he dado un par de pliegues en el bol. No lo he formado, lo he echado directamente en el bol con un trapo y solo ha dejado el bol para ir al horno. Fijaos qué chulo. No manchas la mesa. No hay que amasar y no hay que saber formar. Y todo eso está en este vídeo que os hablo en tres minutos. Porque resulta que el año pasado cuando hice el reto cucharilla, que hice este pan, el método este, simplemente grabé todo el rato que yo intervengo. Pliego... Formo, horneo, su método en un vídeo, que lo podéis ver en historias destacadas o en YouTube, y dura tres minutos. Es decir, este pan, a mí me hace gracia la gente cuando dice me gustaría hacer pan, pero no tengo tiempo. Son tres minutos de tu vida. El resto del tiempo no tienes que estar ahí. Puedes estar haciendo eh, otras cosas bastante más interesantes. Entonces, esta es una idea, es una propuesta. Si no. Lo que os recomiendo, especialmente si estáis empezando, es que conseguáis alguna buena receta. Podéis conseguir alguna buena receta de libros, de foros, de páginas de Facebook o lo que sea. Pero yo os recomendaría seguir alguna receta. Lo he hablado hoy con, con algunas personas en, en Instagram que me decían: Ah, yo quiero hacer esta receta con masa madre. Espera, espera, espera. No corras demasiado. Si todavía no has hecho masa madre en tu vida y esta es tu primera masa madre, yo te recomiendo que cojas una receta pensada para masa madre, que la hagas, que te acostumbres y luego ya empieces a cambiarla. No cojas tu receta favorita de croissant y la hagas el primer día con masa madre sin haber hecho un, un pan de masa madre en tu vida. Por ejemplo, que no quieres hacer un pan tan grande. Muy sencillo, divide las cantidades proporcionalmente, sin más. Es, es, es sencillo. Entonces... Problemas que he visto. De hecho, no sé si me lo están comentando por aquí en, algunas personas, eh, creo que he visto a alguien que ha inventado o que ha descubierto la no fermentación. Por aquí leo, no sé quién, Carracedo, ¿cuánta agua le has puesto a ese pan? La que dice el vídeo de, de tres minutos que os acabo de referir. Es muy fácil. Eh, gente que ha inventado la no fermentación. Gente que dice, yo llevo cinco días y no ha he hecho nada. Pero dan la clave. Dice, sí huele un poco ácido. ¡Ah! ¿Quién hace la acidez para que una masa madre huele a vinagrada? Las bacterias. Es decir, si tu masa madre está un poquito vinagrada, fenomenal. Y de hecho, esto me ha hecho mucha gracia. Lo tengo apuntado aquí. Aquí tengo el ordenador con la chuleta de las cosas que os quiero decir. Ahí veis la chuleta. Entonces, me ha hecho mucha gracia una chica que me ha dicho. Espera, lo voy a leer porque es que era muy bueno la redacción. Dice, a ver, a ver. ¿Ahí dónde está? Mi masa madre. Solo huele a vinagre. ¿Pero eso es todo a lo que tiene que oler? ¿Cómo reza porque tu masa madre huele a vinagre? ¿Qué quiere decir eso? Que la han colonizado las bacterias y levaduras y que las bacterias están muertas de la risa de esperarte. Entonces, sí que hay cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, pensad, una cosa muy sencilla, yo hago pan de masa madre. Hace más de 15 años. Mi pan sale muy rico. He escrito libros. Muy bien. Mi masa madre no me salió a la primera vez. Ni a la segunda. Me salió a la tercera. ¿Y consideráis que yo sé hacer pan de masa madre? Quiero decir, es lógico y normal que a lo mejor no salga a la primera o a la segunda. Curiosamente, yo sé que hoy a mí me había salido a la primera y a la segunda. Es decir, yo estoy convencido de que el 99% de vuestras madres están bien. Como os decía el primer día, estamos yendo a un lugar que no conocemos. Con lo cual, tenéis que acostumbraros y habituaros a, al principio, descubrir el paisaje. Ver cómo es, olerla. Fallad, que os salga mal un día. Y de hecho, si hay alguien muy, muy frustrado, yo os recomendaría dos cosas: que he visto gente muy frustrada. Una, ¿sabes cuando estás en casa que estás ya oh, haciendo algo, pero estás muy, muy cargado? Para, déjalo, sal. Date una vuelta, que te dé el aire, abre las ventanas. Es decir, olvidaos de esto y empezad la semana que viene. Con un nuevo ímpetu, cambiad de harina si queréis, incluso para que psicológicamente os dé otra cosa. Ved los vídeos y ya reconoceréis lo que, lo que habéis hecho mal, por decirlo así. Y dos, si y he visto gente, de verdad, eh, había, no me acuerdo si era en Facebook o en Instagram, alguien muy, muy, muy... Ah, mi consejo es, espera. Espera a julio. En julio hará 28 grados todos los días. Y en julio, si sacas un brick de leche y lo dejas un día entero en la mesa, se agriará. Y si en, ju en julio a 28 grados, si juntas harina y agua, se agriará. Y no podrás hacer nada para impedirlo. Cosas que pueden pasar. Pues, estadísticamente, a lo mejor, ahora mismo somos 2.000 justos aquí, pues a lo mejor a una o dos personas os ha podido pasar lo siguiente. Ayer dos personas me dijeron que les había salido mo. ¿Por qué sale moho a una masa? Preguntaos. El, el pan de molde es un ejemplo muy interesante. El pan de molde se hace normalmente, el comercial, muy rápido. Es un pan que no tiene mucha fermentación, por lo cual no hay mucha actividad de microorganismos. Y encima se mete en una bolsa de plástico. Con lo cual es fácil que vengan oportunistas a zampárselo y que le salga mo. Por eso cuando abres un paquete de pan de molde suele oler a ácido acético, a vinagre, a propionato cálcico o a cosas agrias. ¿Por qué? Porque le echan antihongos, antimos al pan de molde. Entonces, si tienes miedo de que te salga mo o has tenido alguna mala experiencia, mi consejo es, con el agua echa un par de gotitas de vinagre o de limón. De esa manera... Estarás creando un sitio más ácido. Y también de esa manera evitarás algún microorganismo oportunista que venga a tu masa madre. Entonces, puede pasar, ¿eh? De verdad que puede pasar. Yo, como os digo, mi primera masa madre no fue, la segunda no fue, la tercera fue. Desde el año 2005, literalmente he hecho cientos de masas madre. Por ejemplo, os voy a contar una cosa. Yo doy muchos cursos. Sábado y domingo. Ahora ya no lo hago porque viajo mucho y es un lío, pero hace muchos años lo que hacía era: para el curso del sábado, atención, para enseñar a los alumnos, como vosotros, todos los pasos de la masa madre y que lo olieran y no tuvieran miedo de los texturas, agarraos lo que hacía. Empezaba una madre el lunes, empezaba una madre diferente el martes. Y alimentaba la del lunes. Empezaba una madre el miércoles y alimentaba la del martes y la del lunes. Alimentaba un, empezaba una el jueves y empezaba una el viernes. Y me iba con cinco botes distintos el sábado al curso para que los alumnos vieran cómo iba una madre en su quinto día, la del lunes, en su cuarto día, la del martes, el, en su tercer día, la del miércoles. Imaginaos, al cabo del año, la de masas madre que podía empezar yo y si empezaba cinco a la semana. Esos son cientos. Y todas salían bien porque en todas. Seguía esas cuestiones, un poco de humedad y temperatura. Estadísticamente ya os digo, a mí una vez me pasó, una vez con una harina, detecté que era la harina, era una harina de centeno, no sé qué le pasaba, eh, daba un olor muy fuerte, casi a vómito. Era, era, no era agradable, yo creo que estaba degradada, era un poco extraña, cambié de harina sin ningún problema. Me ha pasado una vez. Entonces, otra cosa, otra cosa, que me hace gracia. Seguimos. El primer día lo dije en el vídeo 1. El segundo día lo dije en el vídeo 2, el tercer día lo dije en el vídeo 3, el cuarto día ayer lo dije en el vídeo 4 y hoy es el quinto día y lo voy a decir en el vídeo 5. Hay algunas masas madres que son secas y se quedan secas. Hay algunas masas madres que se licúan. Es normal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Bueno, no, no pasamos al alemán, pero. Leed y escuchad lo que estaba diciendo. Si vuestra masa madre es muy seca, he visto algunas masas madres muy secas, echar un poquito más de agua en la mezcla para que sea más pastosilla. También se lo facilitaréis a las levaduras. Si vuestra masa madre es muy líquida, acordaos, no le metáis la mano porque se os pegará. Lo que hacemos es revolverla con la cuchara como me, viste, me, me habéis visto a mí hacer en alguno de estos vídeos. ¿Entendida esta cuestión? Entonces muy importante. Con esto vamos eh, casi a acabar. Quiero dar un par de pinceladas de lo que tenéis que hacer ahora, pero luego me quiero meter con el tema del pan. La idea es lo siguiente. Fijaos, hoy tengo apoyo técnico, esta letra tan bonita no es mía, hoy tengo productora. El resumen es, básicamente, alimentar calor y tiempo. 4, 5, 6, no hay una norma fija. A mí hay gente que me dice, he empezado hoy a hacer madre para hacer pan el sábado." No es así. A lo mejor haces pan el sábado, a lo mejor no. Tien tendrás que insistir. Una vez que lo tienes, tienes que hacer tu test. En dos o tres horas, uno de harina, uno de masa madre, tiene que doblar. Y entonces, hacemos pan. ¿Cómo hacemos pan? Con el vídeo de tres minutos de método que os acabo de decir. Para refrescar la masa madre. Una cosa muy sencilla. En el vídeo de refrescar la masa madre que tenéis en las historias o en, you o en YouTube, os explico una cosa. Muy fácil y esto es maravilloso, fijaos. Vamos a hacer un poco de zoom otra vez. Yo tengo aquí mi, mi pelotilla. Esto lo tienes explicado en el vídeo Doctor Pan de masa madre y también en el vídeo de tres minutos sobre refrescos de la masa madre. Lo maravilloso que tiene la masa madre para daros tranquilidad es lo siguiente. Tú tienes masa madre y si pones mucha harina, tardará mucho en consumirla. Esto es guay. Porque puedes irte a dormir 8 o 10 horas. ¿Cuánto es mucho? Por ejemplo, puedes poner 1 de madre por 20 de harina. Te vas a dormir o a trabajar y ella lo consume. Pero si tienes prisa, pones igual de madre que de harina. Esto lo hace, como habéis visto en mi test, en 2 o 3 horas. Entonces... Tenéis el poder de hacer refrescos largos si queréis dormir o trabajar y tenéis el poder de hacer refrescos cortos si queréis velocidad. Esta es la idea básica. Hay mucha gente que tiene miedo porque dice, uy, es que yo siempre estoy prisionero y esclavo de la madre. No, no ese es el sentido. ¿De acuerdo? Esto os lo digo para lo que estéis empezando ya a pensar en vuestros panes. Entonces, para acabar, el tema del de pan. Que he visto gente, me ha escrito uno en Twitter, creo. Uy, nosotros ya nos hemos, lo hemos hecho y nos hemos comido la mitad. Entonces, importante, para muchos de vosotros, esta es vuestra primera masa madre. Y este es vuestro primer pan de masa madre. Con lo cual, a lo mejor no estáis acostumbrados. Los panes de masa madre son un poco distintos que la mayoría de los de levadura. Para empezar, porque la gran mayoría de los panes que se venden, por desgracia, están hinchados de mucha levadura, muchos aditivos y son un corcho hinchado. Hay muy buenos panaderos, muchos, pero hay panes muy malos que se hacen rápido para hacerlos baratos y seguro que conocéis el típico pan que es corcho, que no pesa nada. Le han metido vitamina C, lo han hinchado, una cosa. Entonces, el pan de masa madre, este pan no tiene aditivo ninguno y las levaduras son salvajes. Habéis visto que las capturamos a cucharadazos. Desde el martes hemos estado capturando levaduras. No son como las que compras en el taco. Por eso el pan de masa madre a veces es un poco menos esponjoso que el de levadura. No digo que sea un ladrillo. Este pan va a ser muy esponjoso. Mañana pondré una foto y os lo enseño. Simplemente puede ser un poco menos esponjoso. Una cosa que la gente suele pelearse bastante y es el pan de masa madre a veces es más húmedo. La miga hay una gelatinosidad deliciosa de pan rústico. Y a la gente le sorprende. Gente que a veces nunca ha probado un pan. De de, de masa madre, no tiene por qué ser un problema. Hay un buen panadero te podría hacer un pan de masa madre que tú ni supieras que tiene masa madre, ni un sabor muy suave. como os he dicho, que refrescamos. Acordados de los... Y un poco lo que, lo que os apetece. Para resumir, ya que me he enrollado otra vez muchísimo, los que estéis ya para hacer vuestros panes, acordados del test, lo que os acabo de explicar. Los que vayan un poco la madre más lejana, acordados de refrescos, no perdáis la tensión, acordaos que como ya empezará la actividad, haced vuestras pollas un poquito más densas, menos los de integral, pero los de blanco un poquito más densas porque se licuarán mucho. Y eh, los que hagáis el pan, Acordaos del tema de, cómo os he dicho, que refrescamos. Acordaos de los dos recursos muy fáciles que os he puesto a vuestra disposición, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, que son dos vídeos de tres minutos, en uno cómo se hace este pan sin amasar ni formar, y en el otro cómo se refresca la masa madre. Esa sería la idea. Ah, importante, estoy viendo que quiero ver la amiga, quiero ver ese pan por dentro. Una hogaza de 2 kilos que está caliente todavía, y esto es algo muy importante, tenemos que aprender a comer pan. Un pan grande de masa madre, que a veces me escribe la gente, dice: Lo corté, la miga era muy húmeda. Claro, porque no tenías que haberlo cortado. A lo mejor te gustan las sardinas en escabeche untadas en el colacao. Bueno, no tengo nada en contra, pero los panes grandes, pregunta a cualquier paisano de cualquier pueblo, cualquier panadero, el pan grande tiene que reposar un poco. Entonces yo esto lo he cocido como a las 6 o a las 7. Puedo cenármelo y estará rico. A mí me gusta más después de unas 6 u 8 horas. Es decir, posiblemente a mí este pan, que además es la mitad, es integral. Este pan tiene la mitad de harina blanca, la mitad integral. Seguro que me gustará más para desayunar. Pero bueno, lo dejo a vuestro. a vuestro criterio. Sé que mucha gente se quejará porque la miga estaba húmeda. Claro, porque lo abriste en caliente. Entonces, amigos del reto cucharilla. A ver si se da la vuelta. Sí. Amigos del reto cucharilla, estamos ya casi, eh, me ha gustado mucho porque eh, sé que ha habido masas más lentas, sé que a alguien le ha salido pero he empezado a ver panes, y he empezado a ver mucho entusiasmo y mucha emoción, eh, he visto gente de, de distintos países y la idea es la misma, y es la que yo sentí en junio del 2005, y esa sensación de emoción, de ala, hola, ala, 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 de hecho, mi primer libro, que se llama Pan Casero, yo quería que se llamara Con la cara pegada al horno, que es esa sensación que estás así, eh, y eso es lo que me encanta estar compartiendo con vosotros. Mañana es el último día. Lo que haremos será un resumen de todo lo que hemos visto y una, un doctor pan de las dudas que tengáis que me vais a dejar de aquí hasta mañana. Pues si no me hubierais dejado dudas ya, pero haré una recopilación de las más comunes e importantes para resolverlas mañana. Entonces, mañana hacemos resumen, recopilación y respuesta a dudas. ¿De acuerdo, amigos de la masa, amigos de las cucharillas? Amigos de las pelotillas y sobre todo, compañeros, amigos del pan, en estos momentos. Recordaremos esto dentro de 5 años, de 10 años, de 500 años, lo recordaremos. ¿Te acuerdas? De aquel chalao que salía y ponía bag y hacía un pan más grande que su cara y aprendíamos a hacer masa madre. Son, son momentos muy bonitos. Dentro del, 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 del drama que estamos viviendo para mucha gente, tenemos que refugiarnos en el pan, que es lo que nos une. Amigos, del reto cucharilla. Por eso vamos a poner otro poquitín al maestro de Eisenach.